Ahora se queda momentáneamente con 10 hombres el equipo de Leo Ramos. Van a poner la pelota en el área. Allá va Kevin Méndez. A ver si lo hace bien Kevin. La gente de Peñarol la tiene cerquita y le pide que lo haga bien. La van a buscar por parte de Biatri. Lo van a buscar por parte de Rack. Lo van a buscar por parte de Rivero. Pasada la pide Ramos. Pelota que va a caer en el área. 12 minutos, 0 a 0. Viene el centro. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡De Peñarol, el gigante Rack! Jonathan Rack, que se tuvo que agachar para cabecear esa pelota. La puso abajo contra el rincón derecho de la Foria. Y en 12 minutos abre la cuenta Peñarol. ¡Hacelo bien, Kevin! ¡Que era gol! Lo hizo bien, Kevin. Apareció Rack. Pasa a ganar temprano en el partido el carbonero. Peñarol 1, Wander 0, Jonathan Rack. El centro fue servido perfectamente, pero el movimiento de Rack, amagando a ir sobre el primer palo y quedándose quietito para sacarle la distancia a su marcador, le permitió levantarse con tranquilidad, cabecear de muy buena manera hacia abajo para evitar lo que tiene que ver con la estirada de la Foria que no pudo llegar. La vieja y tan querida eficiente pelota quieta. Desde un córner, los socios ideales. Kevin Méndez para una buena pegada. Y lo de Rack, que se hizo el distraído. Reculó atrás, se hizo el espacio. Y con el parietal izquierdo, la anidó contra el vertical derecho del guardameta de Wanderers. ¿Cuánto vale una pelota quieta? Peñarol buscaba por la azotea. Encuentra el gol el aurinegro. 1-0 en el Parque Alfredo Víctor Viera. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este. 5 más, dijo el árbitro, que jugaremos. La tiene el Mota Gargano, que hace un rodeo notable y sale jugando por derecha para el Vasco Aguirre Garay. Se proyecta el Vasquito, va Matías Aguirre Garay, la tira al medio, pero para nadie. La recupera y sale el Bohemio, que va en una de las últimas. Intenta, cae en la mitad de la cancha, que se levante y sale Peñarol de contra. La pelota que deriva para Rossi. Entró inspiradísimo el Nico Rossi. Va Rossi en cara y va. Va Rossi en cara y va. Metió el centro al medio. Rebotó, la pide Núñez. El pase al medio, la Quintana, gol, la Quintana, gol, la Quintana, gol, la Quintana, gol. ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, el Nacho! El Nacho, la Quintana, pero dele un porcentaje al Nico Rossi, que entró inspiradísimo. La pelota cruzada le quedó a Rossi, definió notable el sanducero. El chico, la Quintana, Ignacio, la Quintana, le pone la frutilla a la torta. Peñarol liquida la historia. La Quintana pone Peñarol 2, Wander 0 en el Prado. ¿Viste cuando un jugador levanta un centro pero no se desentiende de la jugada? ¿Sigue atento a lo que pasa? Bueno, eso hizo Rossi. Levantó el centro y se quedó mirando. Vio que la pelota volvía hacia él, la volvió a tomar, volvió a levantar el centro y la Quintana aprovechó para darle un latigazo que cruzado se mete en el segundo palo del arquero. Peñarol en el final justifica una diferencia que era más larga de un simple 1-0. Rossi, que entró inspirado, cambio de ritmo, velocidad, habilidad y sobre todo lo generoso de jugar la pelota hacia el compañero. Desbordó izquierda, fue hacia el centro de zurda, la pelota rebotó, el Juan Acosta le vino a él, le quedó para el perfil derecho. Dio el pase centro derecha y se quedó mirando como un espectador de privilegio adentro del campo de juego, como la Quintana de primera le pegaba la pelota daba un pequeño pique y se acomodaba al arquero de la Foria y iba rumbo al gol inexorable. Peñarol 2-0, es justo con lo que se ha visto. Un Wanderers inoperante y un Peñarol que poco fue más que este equipo bohemio. Fútbol 88.1 FM, Punta del Este.